Holis, ¿cómo andan mis chicas bellas? Bienvenidas a un video nuevo, un video blog de un día como ama de casa, madre, etc. Mujeres fatales. Acabo de terminar de desayunar, la verdad no les grabé, tenía que haberles grabado porque me hice un tostadito con rapiditas y jamón y queso, tomate, que miren, a la gata Belu le encanta comer tomate. Y bueno, le dejé a ella un pedacito. También estuve probando este quesito que está súper rico. Perdón, me gusta más el de queso azul, este de jamón. Pero bueno, vamos a ver qué sale el día de hoy, mis chiquis. Estoy con mis nenes. Hoy mi marido está de Franco. Como todos los días yo hago limpieza a mi casa. Todos los días hago limpieza a mi casa porque todos los días el piso este se ensucia un montón. Se mancha, se ensucia. No hay ningún día que yo no haga limpieza, no tengo que limpiar todos los días. Yo no sé a ustedes si les pasa lo mismo en sus hogares, en su casa, si es así, que se ensucia la casa todos los días. hay que limpiar, pasar el trapo. Todos los días hay que limpiar y ordenar, porque bueno, porque si ustedes se fijan, miren cómo está todo acá en la pieza de mis chicos también, como siempre, tengo que ordenar. Y bueno, y mi balcón también lo tengo que limpiar el día de hoy, porque miren, no sé qué. Salí de ahí, Emiliano, por favor. No sé qué manchar. Mi hijo estuvo ayer acá con un amigo y no sé qué es lo que tiraron ahí. Parece cerveza, no sé qué carajo. Voy a ir a comprarles comida a mis animales, a mis gatos. Es que ahora cuando llegue mi marido de la facultad, voy a ir a comprar solano. Se me rompió la jarra de esta cafetera, mala mía. Qué cagada. Hace rato que la tengo publicada para la venta, pero como no le doy mucha pelota, entonces ya está. Igual si no se vendía esta cafetera, la iba a regalar a mi hermana. Pero estaba completa, con la jarrita y toda. Pero ahora ya está, ya no tiene jarra. Parece que va a llover. Así que lo primero que voy a hacer va a ser llevar a lavar ropa, porque tengo ropa acá del jardín de los nenes. Corpiño. tengo que ponerme a lavar. No sé si va a llover o no. ¿Qué onda? Porque está feo todo el día. Pero bueno, es lo primero que voy a hacer. Tengo ropa que descolgar de abajo también. Ay, acá en mi cuarto también tenía un poco de ropa. Tengo todo un desastre. Todo un desastre, como todos los días. Por más de que yo intente ordenar. Por más de que intente ordenar un día anterior o a la noche. Es lo mismo. Todo. Me parece que al otro día, no sé, pasa el fantasma. No sé qué onda, permanece todo desordenado. A Emma le puse esas zapatos para que ande acá en casa, porque si no anda con las medias negras. Sí, le puse esos zapatos que son polar. ¿Qué pasa con esta mujer? Yo no puedo hacer nada porque ella ya viene. Ella es una celosa. Mirá, ahí viene atrás ella. Pero, ¿qué onda? ¿Qué onda con vos? ¿Qué onda con vos, señorita? Bueno, voy a poner acá. Ahora es que este lavadero está un desastre, un asco tremendo. Hay que limpiarlo, sacar basura. Esperen. Ayer me olvidé de grabarles en el hall de supermercado, que también compré un jabón Skip. Este estaba en oferta, chicas, en una perfumería cerca de acá de mi casa. Estaba 6.800, estaba re barato. El suavizante, utilizo este vívere. Así que, bueno, listo. Nivel 4. Ok. Bueno, chiquis, no se me ve, pero súper oscuro. Es por la luz de mi ventana. Me voy a poner a ordenar mi cuarto, hacer mi cama, pasar un poquito el trapito a los muebles y ordenar. Nada más, bueno, y el piso. Lo que voy a pasar a hacer mi cama. Estos pañales, chiquis, Emiliano, ya los pañales a Emiliano no le quedan. Entonces, y yo pensando que esto era elastizado, que por lo menos, bueno. Se le puede abrochar, no se le puede abrochar, chicas, se le rompe el pañal.
Se me ha despertado princesa mayor. Quiere desayunar, así que bueno, ¿qué te hago? ¿Tostadito, jamón, queso? ¿Con leche? Emiliano, vos no puedes salir en el video así. Emiliano. Bueno, esta rapidita, mira. Mamá, a mí no me gustan las verdes. Jamón. ¿Qué verdes? Las tostadas. Jamón. Tostaditas de. Agarra, tenés. Y el queso. Son verdes. ¿Qué son? Me gustan. ¿Qué somos? Ah, que son, las que son verdes son de dieta. Ser forma de taco. ¿Forma de taco? Sí. Bueno, ahí te pongo, ahí los caliento. Ponemos el jabón. ¿Dos o uno solo? Sí. ¿Uno nomás? Sí. Bueno, ahí está, ya está. Sí. No me falta uno para acá. Ponle más jamón, hijo, toma un poquito. Más grande. Sí. Como que se me quede bien. Lo damos así, lo calentamos en el sartén. Mira lo que también quiere, así que bueno, voy a hacer. Italiano. Es un aburriendo. Él quiere todo. Después, cuando uno le da, no quiere nada. No, ahí vamos calentando los taquitos. ¿Quieres leche chocolatada? Sí. Para Emiliano. ¿Más? No. ¿Ahí nomás? A ver, señor, usted ya tomó su leche, por favor. No puede tomar todo lo que ve. Bueno, ya salió uno, miren, ¿no? Su tostadito, ay, taquito con quesito, con queso jamón. Yo me hice algo parecido, pero doble, con tomate. ¿Qué? Con tomate. Bueno, ahí tenés, mami, a la mesa. Thank you. Está limpio el cuarto de mis niños, como siempre. Me voy a poner este de acá, que es riquísimo. Sí. Miren ahí esa repisa que le pusimos a Mika. Ahí tengo ropa que tengo que doblar. Así que voy a limpiar esta mesa, que es re sucia. Está súper maltratada esta mesa. ¡Deja eso, Emiliano! Mantelito. Hace rato que le tengo que comprar un mantel y no le compro. Dios. Emiliano ya me agarró varias cerámicas también porque no se agarra acá y empieza a jugar. Estas son las cerámicas que tenemos en los pisos de los cuartos. ¿Ven? Y acá tengo de las cerámicas del baño, del piso del baño. Está re pesado, pobre. No puedo verlas bien. Y estas son las de la pared del baño. Acá solamente quedaron retazos del piso de tengo mi cocina, comedor. ¿Ven? Bueno, ya pasé, ya limpié acá el. Tiré agua todo. Está todo limpito. Miren qué feo que está el día. Horrible.